y edificaciones sustentables. Esta oportunidad es muy importante para nosotros. Marcos, el ingeniero Cotillo. Adelante, ingeniero. Cámara de Alemania, profesores de la universidad, amigos todos. Al Estado de Bolivia, pero que tenemos que incorporarlos a nuestras comunidades, tenemos que incorporarlos a los desarrollos sociales. Temas y problemas que tenemos en nuestro país. Y el cambio climático actualmente ya es un problema para nosotros. Ya nuestros nevados de Pastoruri ya no son nevados. Ya no hay nieve en Ancash. El clima está cambiando. Ayer había lluvia y hoy día de repente por esta ceremonia ha salido un sol que nos alegra, y aquellos que temprano salieron de su casa muy abrigados van a tener que desabrigarse dentro de poco. Esto pues nos indica entonces que tenemos temas de actualidad. Por eso desde hace 4 años estamos trabajando con esta dirección ejecutiva del FONAN, presentando propuestas alternativas que necesitamos para conservar una energía limpia, una energía renovable. Hace poco hemos estado en Cajamarca iluminando una casa dentro de uno de los cerros que hay en Cajamarca, aislado por 32 hectáreas, y hemos iluminado esta casa con agua de un puquial, a la cual hemos canalizado y hemos producido energía eléctrica haciendo una caída de 11 metros y generando electricidad con los aparatos que ustedes saben se utilizan, y hemos podido iluminar esta casa con 16 focos. En esta feria entonces nosotros vamos a tener tecnologías limpias, energías renovables, uso eficiente de la energía y edificaciones sustentables, porque todos sabemos que este país minero no puede seguir siendo solamente exportador de materias primas. Si nosotros queremos tener un desarrollo sostenible, tenemos que ponerle innovación tecnológica, tenemos que ponerle un valor agregado a nuestras materias primas. Y eso solamente se va a conseguir si la universidad se compromete con la sociedad, si la universidad realiza investigación. Con estas palabras quiero finalizar declarando inaugurada esta cuarta feria de energías renovables, esta cuarta feria internacional, y desearle a todos los expositores éxitos y pedirles el compromiso de seguir trabajando por el Perú. Están haciendo a pesar de las dificultades políticas para los acuerdos mundiales de reducción de emisiones. Tenemos nosotros además 3 compromisos voluntarios de reducción de emisiones, uno referido a bosques, que hasta hace poco era nuestro mayor rubro de emisiones, ha pasado ya al segundo lugar frente a la energía y a la agricultura, y un segundo compromiso que es el que se refiere, el que está vinculado a este evento, que es el de tener una matriz energética compuesta por lo menos un 40% de energías renovables, incluyendo tradicionales y no tradicionales, al año 2021, año de nuestro bicentenario de la independencia. Un tercer compromiso se refiere al tratamiento de residuos sólidos para evitar emanaciones de metano y aprovecharlas para generar energía.
Tengo que para con estas palabras quiero finalizar declarando inaugurada esta cuarta feria de energías renovables, esta cuarta feria internacional.